Día de la Independencia, 9 de julio, 1816, 203 años de que se firmó el acta que se declaró, nos declaramos independientes las Provincias Unidas del Río de la Plata de la Monarquía Española. Y para que nos cuente un poco más al respecto, lo tenemos al director del canal Historia con Patricio Lons. También lo encuentran en patriciolons.com, a Patricio Lons. Patricio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Martín Sánchez te saluda. Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, ¿estás con Fernando? Estoy con Fernando Pardo, estoy con Eugenia también, con Jonathan Rosas. Ah, tenés todo un equipo para... Tenemos todo el team. Atravesarme preguntas, con todo gusto, dale. Sí señor, bueno, a ver Patricio, ¿qué nos podés contar? Sé que a veces nos contás cosas que quizás no... A ver, no son de Wikipedia. ¿Tenés esos dos? Otra información. Claro, ¿qué se festejan en estos días, no? Claro. En realidad las fechas patrias son los momentos en que un país debe mostrar su historia, su orgullo nacional, sus logros, ¿no es cierto?, su poderío militar, su poderío cultural. Y tristemente creo que andamos medio flojos en todo eso, ¿no es cierto? En estos últimos 40 años, así metódicamente, se han destruido. Yo me acuerdo de chico que estudiamos las invasiones inglesas de memoria, todos los detalles. Estábamos muy orgullosos de esas gestas, ¿no? Orgullosos también del pasado virreinal, como era la época cuando formamos parte de una gran corona. Y todo eso se ha demolido. Se les ha sustituido a los chicos el conocimiento de la historia. Entonces ya llevamos varias generaciones sin entender nada de lo que nos pasó. Y el 9 de julio fue una fecha bastante confusa en aquel momento, ¿no? Porque vos sabés que los diputados en realidad no habían recibido mandato para declarar la independencia, sino para crear una constitución, pero que no nos separara de España. Es más, hasta el principio de 1815, la bandera que flameaba en el fuerte de Buenos Aires era la bandera española, y ahí el que la baja es Beruti. ¿Te acordás que con French habían en su momento distribuido las cintas blancas para permitir a aquellos que eran más revolucionarios participar del cabildo? Sí. Y es decir, eran hombres comprometidos más con los intereses británicos que con otra cosa. Y un día baja la bandera española de un saque y pone la bandera azul, celeste y blanca, ¿no? Que no es azul, celeste. No es celeste. Porque... ¿Por qué la tenemos celeste? Eso, los liberales, después de Pavón, empezaron a aclarar la bandera. Pero en realidad es azul, celeste, porque de hecho se han encontrado los pigmentos originales de la bandera. Lo que pasa es que hay declaraciones que decía celeste, pero lo que pasa es que celeste también a veces le llaman al mismo azul. Claro. Había un tema semántico, pero Belgrano toma los colores de la orden de Carlos III, que era una orden como de caballería, y Carlos III era el fundador del virreinato del Río de la Plata, ¿no? O sea, el proto fundador de los actuales estados de Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina es Carlos III. Que tenía mucha influencia culturalmente. Además, las ordenanzas militares de Carlos III estuvieron vigentes en el ejército hasta la presidencia de Alfonsín. Que hay algún otro de los genios de la lámpara de nuestra democracia, se les ocurrió que había que sacarlas, ¿no? Y que organizaban muy bien el sistema militar. Eran vigentes, están totalmente vigentes en cuanto a estructura jurídica. Y hoy, bueno, lamentablemente no tenemos ni fuerzas armadas para mostrar, y culturalmente hemos bajado del puesto décimo, que estábamos en educación en mi época, creo que estamos en el puesto 80, ¿no? Ahora, ¿qué pasó en aquel momento? Y en aquel momento era muy confuso. De hecho, la decisión de declarar la independencia es de improviso y enfrentándose a otros caudillos. El caso de Artigas. Artigas se declara protector de los pueblos libres porque él no quería una ruptura con España. De hecho, él hace una declaración previa de independencia en Arroyo de la China, lo que se ve hoy Entre Ríos, en 1815, pero era una independencia en busca de autonomía para que pudiéramos permanecer los lazos junto a España, porque sabían que si no los ingleses nos comían. Esa era un poco la realidad. Es decir, lo que se disputaba acá era o seguimos siendo parte del imperio más grande del mundo, que era el español, o nos convertimos en colonias tributarias de Inglaterra. Eso fue lo que se tenía que decidir. Por eso,
por ejemplo, los representantes europeos que había en el Congreso de Tucumán miraban azorados, diciendo, esta gente discute de filósofos, de Voltaire, de Solón, pero no discute qué organización política van a tener. De hecho, no se decide nada, ¿eh? En la declaración de la época, el día que Francisco Narciso de la Prida preside el Congreso, nos declaramos independientes de la metrópoli española, y hay un diputado que se aviva de la maniobra inglesa, entonces agrega, y de toda otra dominación extranjera, cosa que le molesta a los ingleses. Pero al poquito tiempo ya Alvear estaba ofreciendo, su viejo sueño era ofrecer estas tierras para su majestad británica, ¿cierto? La disputa que él tiene con Gervasio Posada, que es el primer director supremo, es que Posada se envía a Belgrano y a Rivadavia, España, para que hablen con Fernando VII y arreglar la discrepancia que había. Pero no había un motivo en la América española para... No había un motivo civilizatorio, cultural, económico, político, y mucho menos geopolítico para separarnos de España. Eso es así. La gente tiene una imagen bucólica de que salían los negros y los indios a festejar, pues ahora somos libres, como si la independencia hubiese sido una gesta de resistencia de 3 siglos contra un supuesto invasor español, y no es así. ¿Y qué fue entonces? No es así. Los indios y los negros se enlistan casi inmediatamente y voluntariamente en los ejércitos reales. Los ejércitos independentistas estaban formados por revolucionarios apoyados en manera directa o indirecta por Gran Bretaña, ¿eh? No nos confundamos con creer que acá había un sentimiento antiespañol, porque no lo había. De hecho, Vicente López tiene que exagerar en el himno, donde pone, se refiere a España y a su pérfida hiel, y todo eso después se tuvo que cambiar del himno, porque no era sincero, nadie lo sentía así, ¿cierto? De hecho, él era hijo de españoles, y el compositor del himno, de la música, Blas Parera, y directamente no quiso ser argentino, ¿eso lo sabías? No, verdad que no. Qué sorpresa, ¿no? ¿Por qué no quería ser argentino? Porque veía que era un... Porque primero, a ver, yo te pregunto lo siguiente, ¿vos vivís en qué zona? Yo en Caseros. Caseros, supongo que mañana... Y te sentís argentino. Obvio. Mañana Caseros se declara independiente y dice, ahora somos caseristas. Bien, no lo había pensado, pero voy a ver si puedo juntar firma. Bueno, ¿cómo te sentirías vos? ¿Te sentirías caserista? ¿Qué sería el caserismo? ¿O te sentirías argentino y de golpe si ves que la gente de los vecinos está muy loco con la independencia, te mudás o resistís? ¿Qué pasaría? Y no, yo la verdad que sigo siendo argentino. Lo mismo le pasó a Blas Parera. Él se sentía español y se fue a España. De hecho, está enterrado en un cementerio en Cataluña. El compositor del himno nacional argentino, de la música, no está enterrado en la Argentina, sino que está enterrado en España. Fíjate que es una figura que medio como que se la ha olvidado. Sí. Claro, porque... A ver, con lo que contás quizás lo olvidamos a propósito. Y por supuesto, como se ha tapado la gesta de Santiago de Liniers, que es el hombre que él ve en 1810, la maniobra británica. Mira, estaba leyendo hace poco las cartas del virrey Cisneros y los informes que él escribe, ¿no? En el periodo entre 1809, 1810 y un poco después en España, y relata todas las maniobras británicas en Buenos Aires. Pero de hecho, después de la declaración de la independencia, por ejemplo, Artigas declara la independencia en 1815 para mantener una... Curiosamente, es una suerte de autonomía, en realidad, lo que declara, ¿no? Y al poquito tiempo, Fernando VII le agradece la acción política que había hecho Artigas, porque en realidad era... A ver, era una independencia para independizarme, ¿no? Sino para que, señores, guarda que no vamos a dejarnos comer por los brasileños. Porque el tema que veía, o Artigas veía, que con la independencia el imperio de Brasil y Portugal avanzaba sobre la banda oriental, que de hecho lo hizo, no es que era una presunción, el diario del lunes lo estaba viendo. Entonces él hace esa declaración justamente para evitar la ocupación británica y la ocupación portuguesa, y el rey lo condecora con la orden de San Hermenegildo.
De ahí que Alvear después lo critica a Artigas diciendo que se había entregado a Fernando VII, pero Alvear quería entregar a la corona británica. De hecho, él decía que hay una carta que le envía al primer ministro inglés diciendo que estas tierras solo pueden ser gobernadas de la mano de la corona británica, ¿no es cierto? San Martín en su momento también tiene muchísimos contactos con los ingleses. Entonces, si vamos a... Yo creo que la fecha del 9 de julio de hoy nos debe servir para ver que Perón advertía, el 2000 nos encontrará unidos o dominados. Bueno, nos encontró dominados. Yo creo que nos tiene que hacer meditar, y nos tiene que hacer meditar a todos los hispanoamericanos y plantearnos lo siguiente. En estos 200 años nos hemos separado en 20 países cuando éramos uno solo, de acá hasta México. Y México, acordate que llega hasta California, sí, hasta Texas, hasta el estado de Luisiana, ¿no es cierto? Entonces, que teníamos una sola moneda. Entonces, tenemos que ponernos a pensar que para enfrentar los conflictos del siglo XXI, donde tenemos una ventana geopolítica de 20 años entre China y Estados Unidos, en 20 años se va a definir quién es el nuevo chico grandote de la cuadra, ¿no es cierto? El forzudo del barrio. ¿Va a ser China o va a ser Estados Unidos? En esos 20 años, Hispanoamérica debe trabajar fuerte, codo a codo, para sumar fuerzas y esfuerzos y pensar una gran confederación hispánica de naciones, con un pie en España también, que nos abriría las puertas en el mundo europeo, y de esa manera tener esfuerzos comunes. Vos pensás que en Hispanoamérica, como somos países chicos, Jorge Eduardo Ramos decía, ¿no? Somos débiles porque estamos separados. Vos, hay cosas de economía de escala que no podés hacer. Claro. O cuando te pones que se va a fabricar, como más de una vez en Sudamérica intentó fabricar armamentos, y bueno, ahí tenés vetos de las grandes potencias, porque te dicen, bueno, perfecto, entonces no te importamos tal producto. Ahora, si vos tenés capacidad de escala para productos militares, para consumo interno, ya es otra tu realidad. Podés hacer frente, ¿no es cierto? Y llegado el caso, si te bloquean un producto, tenés 20 hermanos, 20 estados hermanos con los cuales coordinar respuestas. Entonces, y además yo creo que al vencedor de esta disputa entre Estados Unidos y China le va a venir bien o va a necesitar llevarse bien con una Hispanoamérica unificada, ¿cierto? Pero lo concreto, te digo más, después del 9 de julio había diputados que decían, lo que hemos firmado es como una puesta en escena, en realidad no hay nada organizado, no hay nada definido, y los pueblos de hecho no acompañaban. Vos ves la lucha que tienen los revolucionarios para que el pueblo acompañe, son enormes. ¿Por qué? Porque los aborígenes veían que con la revolución ellos perdían todos sus derechos, y que de hecho los perdieron las tierras comunales, perdieron los cabildos de indios y perdieron, por ejemplo, todo el dominio que ellos tenían en la Araucanía chilena y en la Patagonia argentina, donde el rey les había reconocido a los pueblos aborígenes soberanía en sus territorios. Es más, las disputas que había de los indios no eran con los blancos, sino a veces eran entre tribus, por diferencia de fronteras, ¿no? Los ranqueles y los pampas tenían frecuentes enfrentamientos, ¿no es cierto?, entre ellos. Pero así todo, fíjate que esas tribus, cuando se produce la invasión inglesa en 1806 y Liniers logra la reconquista, al poquito tiempo de la reconquista llegan 16 caciques del interior que se habían enterado de la victoria sobre los ingleses y dice, nosotros, el cacique tal y cual, tenemos diferencias de fronteras allá por San Luis, pero nos hemos enterado de esta invasión y reprochamos a nuestro buen señor y soberano el rey Carlos IV el que no nos haya convocado para echar a la basura inglesa. Por supuesto, era la forma, te das cuenta que el rey no le podía mandar un WhatsApp al cacique. No, claro, exacto. Cuando dice reprochamos a nuestro buen señor soberano, es al cabildo, que es el que lo representa. Sí, no. Al virrey que lo está representando, ¿no? Porque no éramos en realidad colonias, éramos reinos de ultramar. El rey gobernó aquí bajo la figura de un virrey.
Y yo te digo, estuve investigando las características de los virreyes en toda Hispanoamérica y te diría que el 90% de esos hombres eran tipos brillantes, ¿eh? Ah, mira. Con una educación superior, educación en administración, y de hecho vos investigás y las administraciones virreinales eran administraciones sanas. Pero es claro, decir, estaban sometidos por un poder, no pueden actuar con total libertad. Se manejaban con absoluta libertad, si acá las autoridades virreinales eran casi todas criollas. De hecho tenés virreyes que eran criollos. ¿Viste el virrey Bertis, del que mucho se hablaba en la escuela primaria, que es el que organiza la frontera con los indios y firma los tratados con los indios, que lo firma en un lugar que hoy es la ciudad de Bertis, en La Pampa? Y ese hombre había nacido en la península de Yucatán, por ejemplo, lo que hoy es México. Y es más, y el último gobernador militar de Yucatán había nacido acá en Buenos Aires. Creo que era un señor de apellido Álvarez. Así que en realidad, y después que yo, Belgrano, Paso, Escuela, eran todos funcionarios locales del rey. Mira, tan fuerte era la moneda que... ¿Viste las ciudades-estado de Singapur? Singapur, los ingleses primero se la alquilan al sultán, ¿no? Se la alquilan y llevan Royal Marines, con lo cual, viste, te pagan los primeros meses de cuota y después no te pagan más. Claro. vos le alquilás la habitación del fondo a un inglés y el inglés sí te paga, viste, un año adelantado, pero te cayó con tropa y después, olvídate, avanza hasta tu cocina. Bueno, ¿sabes con qué moneda le pagaron el primer alquiler, que fue 5.000 pesos anuales? Con nuestra moneda, con pesos españoles, llamados reales de A8. Me encontré hace poco el documento original en inglés, y digo, ¿y esta pieza? Y este dice, pagado con la moneda, con el peso español, que era la moneda corriente en esa zona de Asia, Indonesia, Malasia, China, India, era la moneda que circulaba. Entonces, fíjate cómo nosotros cuando festejamos, estamos festejando la balcanización en 20 países, la pérdida de la moneda de dominio global a 20 monedas que... ¿Cuánto está el dólar hoy? Ayer, mañana. ¿Viste? Nunca sabés cuánto dólar. Claro, y después puede pasar 48 o 25. Patricio, tenés mucha razón, obviamente, en lo que estás diciendo, pero más allá de eso, yo celebro, me pone contento, más allá de todo este trasfondo que pocos saben, que la Argentina se una en algo. Que hoy claro que sí. Por eso yo te estoy diciendo que estas fechas nos tienen que servir para meditar. Es decir, acá hubo heroísmo durante la época de las invasiones inglesas y durante la independencia, en la independencia en ambos bandos. Y luego inmediatamente comenzaron las guerras contra los caudillos, que se opusieron a todo lo que estaba ocurriendo. Entonces yo pregunto, toda esa sangre de caudillos, de criollos, de indios, de negros, de blancos, que tomaron una postura u otra, ¿no es cierto? Pero todos tuvieron coraje, ¿eh? Para todos era una bandera, una tradición, no esa banderita multicolor que... viste, que no te define nada, como que tenemos ahora, que van poniendo ahora, ¿no? Sí. No, era un sentimiento realmente genuino de amor a la tierra, a la tradición, a la familia, a la religión, a las buenas costumbres. Bueno, tuvieron una postura u otra. Yo creo que a todos hay que rescatarlos, a todos hay que respetarlos. Todos ya, viste, fallecieron y entregaron su alma al juicio de Dios, así que está más allá de nosotros. Pero en base a eso, yo creo que todos tenemos que pensar. ¿Queremos una Argentina grande y una Hispanoamérica poderosa para enfrentar los embates de las grandes potencias del siglo XXI? ¿O queremos una visión chauvinista, media futbolera, y preocupados si la Argentina le va a ganar a tal o cual? Y en eso nos conformamos. Si nos conformamos con eso, en pocas décadas nuestro país deja de existir. Todos sabemos que la Patagonia está en altísimo riesgo de ser cortada al resto del país, ¿no es cierto? Eso, hay multitud de denuncias que son hasta políticamente incorrectas repetirlas, pero todos lo sabemos, ¿no es cierto? Patricio, linda reflexión para cerrar esta fecha patria. Acá Eugenia me estaba preguntando para el portal para poder repasar toda esta información, patriciolons.com. Sí, mi portal patriciolons.com, y donde ahí organizamos incluso conferencias, tertulias con oyentes que quieran participar. De hecho, un día podríamos organizar con la radio, ¿no? Una tertulia con un montón de oyentes. Estaría bueno.
Y también bueno, mi canal en YouTube, Historia con Patricio Lons, que va creciendo. Bien. Y bueno, si mandas el audio, subiremos también este. Ahí está entonces, te lo mandamos, Patricio, te agradecemos muchísimo el tiempo. Gracias a vos, y bueno, reflexionemos si queremos una gran patria hispanoamericana o si queremos conformarnos con una patria chica y debilitada, ¿cierto? Yo prefiero la patria fuerte. Claro que sí, claro que sí. Patricio, que tengas un lindo martes y una buena semana. Un abrazo para todos, hasta pronto. Ahí pasó entonces Patricio Lons, el historiador que siempre nos trae buena información excelente acerca de lo que sucede en las fechas patrias, en este caso este 9 de julio.